El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 13 de agosto. Del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a las cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres. Teraj, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río. Lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad de la montaña Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo. Pero gritaron al Señor, y él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después, desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Tomasteis posesión de su tierra, y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balaán, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, huirgaseos, heveos y jebuseos. Pero yo os los entregué. Sembré el pánico ante vosotros. Y expulsasteis a los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido, y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado, y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, porque es eterna su misericordia. Das gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Das gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Das gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo. Porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores. Porque es eterna su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador, en el principio, los creó, hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permito, Moisés, divorciaros de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Ahora os digo yo que, si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, ¿no trae cuenta casarse? Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor.
Hoy y mañana estaremos leyendo el último capítulo del libro de Josué, que es conocido como la Gran Asamblea de Siquem. ¿Qué estaba sucediendo? El pueblo ya estaba instalado en la tierra prometida, una tierra en la cual ya habitaban personas, personas que adoraban otros dioses. Llega Israel con toda la experiencia de Yahvé en el desierto, con la alianza que habían hecho con él de que él sería su Dios y ellos serían su pueblo, con las advertencias que Dios les hizo: la tierra a la que van a entrar será de ustedes, será fecunda, siempre y cuando cumplan los preceptos y mandatos que yo les he dado y siempre y cuando me adoren a mí y me reconozcan solo a mí como su Dios. Con esas advertencias Israel entró a la tierra prometida. Pero ya estando allí, en los diálogos que tenían con la gente que habitaba en aquella zona, pues les hablaban también unos y otros de las maravillas de sus dioses. Israel contaba las maravillas que Yahvé hizo en el desierto. Los que estaban en esa tierra de Canaán contaban lo que hacían supuestamente los baales o dioses paganos en medio de ellos, contándoles que eran los que hacían fructificar las tierras, los que hacían abundar. Israel entonces comenzó a coquetearle a esos dioses. Recordaban a Yahvé por lo que hizo, pero ahora estaban adorando a los baales, porque según esos habitantes, esos dioses sí sabían de cultivos y de hacer fructificar. En cambio, Yahvé sabía de experiencia de desierto. El pueblo de Dios comenzó a recordar a Dios por lo que hizo, pero adorar a los falsos dioses por lo que supuestamente hacían por ellos. ¿Qué hace Josué? Reúne a toda la asamblea, que fue lo que escuchamos en esta parte del capítulo 24. Y les va a hacer una memoria espiritual y de corazón de las obras que Dios hizo en ellos, cómo se fijó en ellos cuando no eran nada, un puñado de simples esclavos al servicio de Egipto, cómo Dios les mostró su mano poderosa liberándolos, abriéndoles el mar, dándoles agua y pan en el desierto, haciendo signos milagrosos, entregándoles la ley, haciéndolos vencedores de los pueblos por donde iban pasando. Les hizo memoria de las maravillas de Dios para llevarlos, y lo veremos en el día de mañana, a hacer una elección seria y radical, o por Dios o por los falsos dioses. A nosotros nos cae muy bien la imagen de Israel, recordar con frecuencia todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando uno hace eso se siente mal, porque nos sentimos ingratos. Un Dios que derrocha lo mejor y nosotros alejándonos de Él o permaneciendo en situaciones de pecado sin necesidad. Por eso la memoria de Dios y de la obra de Dios regularmente nos comprometen a conversión y a cambio. Luego en el texto del Evangelio escuchamos el capítulo 19 de San Mateo. Querían algunos, sobre todo los fariseos, los que más sabían de las leyes en Israel, poner a Jesús en aprietos y le hacen una pregunta capciosa para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer en el marco del matrimonio, divorciarse de ella, echarla de la casa? Lo que Jesús respondiera iba a ser complicado. Si decía no es lícito, entonces le iban a decir ¿y por qué Moisés sí lo permitió? Si hubiera dicho sí es lícito, no hay problema, le hubieran dicho ¿y por qué en los orígenes, en las escrituras dice que el Señor los juntó para siempre? Entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza a hacerles todo un recuento de la Escritura. Y les dice, ¿es que no han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y aquí va a relatar el Señor la imagen de matrimonio que tiene Dios en la cabeza para sus fieles, que tendría que ser la imagen que un cristiano hoy por hoy conserve en su interior. Este es el modelo de familia que Dios pensó para sus hijos. Este es en el cual creemos. El hecho que existan otros que el mundo ha fabricado no significa que pierde vigencia lo que el Señor quiso. Y por eso nos lo recuerda y hoy vale la pena, en el marco del mundo que está tan desordenado, donde todo es tan relativo, donde todo el mundo quiere tener la verdad absoluta,
que nosotros volvamos a la verdad bíblica, que es por la cual nos movemos. Los creó hombre y mujer, el matrimonio como Dios lo quiso. Ese hombre y esa mujer tienen que hacer los siguientes pasos: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio implica rupturas y renuncias a la casa paterna. Eso no es opcional, hay que hacerlo. Los abuelos decían, en medio de su sabiduría sencilla pero profunda: el que se casa quiere casa y costal para mercar en la plaza. El que se casa se fue de la casa, volverá a la casa paterna de visita, pero ya su familia no es donde esté papá y mamá, su familia ahora es donde esté su esposa y sus hijos. Se rompe con ese cordón umbilical del hogar. Quien no lo haga comienza a pasar problemas y a sufrir, porque a veces a los que les cuesta es a los recién casados. Hay unos casos extrañísimos y tristemente son muy comunes. Una pareja de recién casados, la recién casada no puede acostarse tranquila si no va todos los días a la casa de la mamá. Ellos viven en Armenia, pero la mamá vive en Caicedonia. Todos los días ese viaje. O por el contrario, el muchacho recién casado, todo lo que trabaja, el fruto de su trabajo, todo es para la casa de los papás, y la esposa respondiendo con todo en el hogar. A esos dos les ha faltado dejar la casa paterna. A veces a los que les cuesta es a los suegros dejarlos ir, dejar ir a sus hijos. Entonces no faltan aquellos que desafortunadamente han permitido que la familia de uno o de otro se inmiscuya en las decisiones de la nueva pareja o del nuevo matrimonio. Y hay suegros que se meten hasta en las cosas más sencillas, hasta en el color de los muebles que van a comprar, y si no los compra del color que dijo la suegra, entonces se pone bravo y les deja de hablar. La pareja que permite eso, comenzaron mal. Los papás tuvieron la ocasión de hacer su vida solos, y de batallar y de estrellarse y levantarse. Permitan ahora que los recién casados hagan la historia solos. Una mamá quisiera seguir mimando a su hijo después de casado, enseñándole a la nuera cómo es que le gustan las lentejas al hijo. No, déjelo que ahora coma garbanzos y sufra. El que se casa se fue. Ese principio es básico y es necesario que lo conservemos unos y otros. El segundo paso es: se unirá a su mujer para ser una sola carne. Ese es el segundo principio, la unidad en el matrimonio, que consiste en dos cosas: que se casa uno con una. Es clarísimo, uno con una. No se permiten sucursales.